4 de abril, por fin se fue marzo, hoy el mes pa' largo. Acá estamos nuevamente junto a una nueva revuelta que trae de todo y estamos con el Angelito y junto a Yerko Pablo. Sean bienvenidos, cabros, cabras, a esta nueva revuelta. ¿Cómo están? ¿Cómo les va la vida? Acá pasamos marzo con Neto, weón, feliz. Feliz. Ahora Sí. viene Cogollos Mil para los que les gusta la marihuana y a mí que me gusta la lluvia mil, pero ojalá, pues, weón, no sabemos. Pero usted me tiene cumpleaños, Neto, weón. Usted me tiene cumpleaños. Igual, estoy en abril, el 14, weón. Igual me huevé a estar de cumpleaños. No por temas de edad, sino que porque me da un poco de paja esta altura de estar de cumpleaños. Estoy medio viejo, weón. Ay, mira, a mí me pasa lo contrario, yo estoy de cumpleaños el 9. Y como que tengo ganas de carrete y todo, sí, ¿El 9 de viejo. abril? Pero antes no me cargaba, así como que mi cumpleaños, qué lata. No, a mí me gustaba hacer carretes, pero ahora ya como que no me gusta tanto, weón. Como que me gusta más hacer como oncecito en mi casa, en la casa de mi mamá, weón, así. Y bueno, obviamente después voy a almorzar con mi bolola y va a campo, weón. Pero Oye, yo pero voy a mira, hacer. pero es bien particular, es como lo que dice ayer, como tiene que ver con la edad, pues el angelito no le gusta salir mucho y le gusta celebrar. Yerko pasa saliendo, pasa de carrete y de mambo y no quiere celebrar tanto. Entonces, ¿cachai que ahí hay una relación en eso también, pues? Sí. O sea, yo ¿Cómo te nunca he hecho estaría? carrete para mi cumpleaños, jamás. Ah, ya, no, yo sí he hecho, pero celebrar cumpleaños es como un hueveo, es una carga más que una alegría, bueno, encuentro yo. Como que tienes que estar preocupado de las weas, ¿cachai? Hacer cuestiones, hacer el aseo al otro día, weón, igual paja, pues, weón. Ya Sí, no, es ya no. paja. Y los tengo una hay un grupo de amigos que solo celebran en bares. Y eso me gusta menos que ir a las casas. Me gusta Oh, mucho más ir a las casas. gustan los que celebran en bares, weón. No, lo Ah, encuentro yo quería ir a un impersonal, bar. ¿cachai? No podía hablar, weón. El otro día fue el cumpleaños de una disco, weón, también. Y no podía hablar mucho nada, weón. La música fuerte, Gabriel. no siempre de tu gusto, ¿cachai? No, Bueno, paja. lo más probable es que de tu gusto cero. ¿Sí o no? Me gustan hartas cosas, lo que pasa es que no me gusta el reggaetón, pues, weón. Entonces, puta. ¿Cachai? O Y sea, ahora como todo es puro no me reggaetón. gusta en estos tiempos ni el trap está cagado, porque eso es lo que se escucha en todos lados, pues, weón. Como que ya no estoy en la onda, weón. Oye, bueno, tenemos entonces dos cumpleaños, los vamos a celebrar seguramente 9 de abril. ¿Qué fecha cae, Angelito? Perdón, ¿qué día de la semana más qué fecha? Sábado, este sábado. Ah, este Ah, este sábado. sábado, al toque, al toque. Y Yo el el 14 yerko cae justo jueves y jueves santo. jueves santo, pues, weón. Buena, bacán. Ah, de veras. Se pelean ahí al Ahora, compadre Kichu también, pues, weón. igual los dos es como, ¿cómo no van a hacer carrete si cae sábado y si cae fin de semana largo? ¿Cómo no? Sí, pues, ¿cómo no? No es la pregunta mía en particular, sino que uno le diría, oye, pero ¿cómo no voy a celebrar si estáis justo Si eso acá? me decías, Pasaste. weón, al otro día feriado, weón, ¿por qué no hacía algo? Ah, vaya, barres tú, weón, así. ¿Te Te cachai? apuesto que fue el Mauro, te apuesto que fue el Mauro, Fue el nuestro Mauro. amigo. Así como, oye, weón, ¿Viste, tenés cumpleaños Mauro? y es Viernes Santo después, weón, puta, podemos carretear caleta, weón. Y puta, no, la paz. Hoy es semana de muchos hechos noticiosos en este chilito, bien particular este chilito que siempre nos sorprende. Hay varias páginas que se han especializado en cachureos que salen de Chile, en cosas que pasan. No sé si hoy día vieron un meme, o sea, perdón, un videito de una periodista de 24 horas que está hablando de Star Wars y cuando le toca decir C-3PO, que es el robot, dice Cepo. ¿Lo vieron cuando dijo, bueno, sí, vino el actor de este gran personaje de Star Wars que se llama Cepo? Y nada, sigue la conversa. Y claro, es El C-3PO porque los pads. pelado de alguien, Claro, ella lo leyó, decía Cepo, pudo. O sea, leyó el 3 como es y lo pasó y chao, claro. Alguien que no está vinculada ni relacionada pero debe ser al mundo de Jota, Star Wars. sí, o Era joven, veinteañera, claro, ¿no? 25 años, no sé, una chica, claro. Obviamente no vio Star Wars, no está vinculada a Star Wars y se manda esta burrada, esta cosa que no se debería decir, Cepo, en vez de decir Oye, yo C-3PO hubo como mucho corresponde. ofendidito, Star Guardiano ahí enojado. Pero ¿cómo le O sea, dices? no, yo lo. Me No, yo ofendí. lo vi, o sea, más que Star Warianos vi a los que están ofendidos siempre, que no tienen que ver con series de Star Wars. Hay una cantidad de trolls así en las redes. Hola, ¿cómo están? Vale, ya la caga abajo. Una guaya Yo el otro generacional, día negro, weón. puse el otro día en mi Facebook en la palta con aceite y punto, y los locos me dieron Ay, cabrón. Yo creo que hasta también me pasó receta hasta algo similar abajo. con eso cuando salió el otro androides, el BB-8.
Me pasó con mi hijo, yo también, que él me dijo, oye, yo quiero uno de estos, yo buscando el BB8. ¿Cachai? Entonces. Y mi hijo me dice, mamá, el BB8. Yo me imagino dilo bien. Un Esmar, el BB8. Un bebé, Nenuco. Oye, semana llena de cosas. Yo sé que ustedes dos no son tan futboleros como yo, pero tuvimos el desastre de la selección de no ir al Mundial. Boric sale en su primera gira de fuera de Chile, que va a Argentina. Algunos problemas ahí con Fontaine, que fue portada de las últimas noticias. La Tere se agarra con la Bessie ahí de pasada en una radio. Hay una amenaza de masacre escolar la semana pasada y esta semana hay otra nueva en Montepatria. ¿Caché esa hueá? Hay una cosa particular, no sé si supieron que esta semana la ISCA se queda de presidenta interina. La primera mujer. Sí, la primera mujer, y le tuvieron que rendir honor y todo lo que conlleva ese tema poderoso. Entonces, hay una semana bien cargada. Hay cosas que no tenemos en pauta que también están dando vuelta. No sé si vieron lo de Piñera, que firmó el tema de las vacunas el día antes el que último día. Dejara el último día, el día antes que dejara el cargo, que las vacunas podían estar asociadas a algunos problemas como físicos, que eran los que habían dado en Inglaterra principalmente, que son los mismos, pero que él lo firmó el día antes medio escondido. El problema que hubo con los senadores en Argentina, por decir Gualmapu en Chile, que le dice que después tuvo que salir a pedir disculpas. No sé, hay 200 temas en la pasada. No sé, ¿por cuál comenzamos? Elíjanlo ustedes. Si es la revuelta de una cuatro horas. Claro. ¿Qué quieran revuelta. Poner en la mesa? ¿Cuál quieren poner en la mesa? Y así es presidenta, ¿no? Empecemos. Porque ahí podemos hablar. Boric, Argentina. Igual, puta, como que da la hueá, weón. Igual es que. Sí, particular. Sí, que cuando habláis de estas cosas tenéis que ser bien puntillosos, sobre todo cuando hay autoridad, y creo que en realidad igual hay que guardar como las proporciones y la weá. Yo creo que para uno que no es mapuche, como que te parece así como puta el problema, weón, así. Como que a uno le pasa, ¿cachai? A mí por lo menos me pasa esa weá, ¿cachai? Pero sí. Igual los argentinos se ponen quisquillosos también con la weá, ¿cachai? Sí, puta, nadie les quiere quitar la Patagonia a los hueones, pues, hueón, como hicieron ellos en su momento, ¿cachai? O sea, no es... Sí, lo que pasa es que hay una de las mayores problemáticas con esa pasada es que al levantar el Gualmapu, que abarcaba de los dos océanos, ¿cachai? Del Atlántico al Pacífico, como la franja, donde está todo la concentración de mapuches que pasa a Argentina, ponen un tema, la nación mapuche en Argentina, que ellos no quieren que se levante. Entonces, porque Gualmapu es todo el tema. Entonces, ahí la problemática que debería ser hasta la cordillera, porque Gualmapu es todo el pedazo. Entonces, los argentinos como que se engrifan con la posibilidad de que los mapuches empiecen a hacer cosas. Con el tema mapuche, pero sí, menos que los chilenos en todo caso. Yo por lo menos hasta donde... Mucho menos que los chilenos. Sí. Y el tema mucho menos que los chilenos. Es más grande el Gualmapu argentino que el Gualmapu chileno. Entonces, como puta. ¿Cachai? Sí. Yo creo que en realidad a mí me pasa que encuentro que es demasiado así ponerle, pero igual lo entiendo, ¿cachai? Porque yo sé que cuando habléis de relaciones internacionales, sobre todo serís como autoridad, tenéis que tener cuidado, ¿cachai? ¿Qué pasa? Sí, porque herí al rey de España, weón, el merluzo, ¿cachai? Anda Boric merluciando. ¿Anda merluciando en Argentina ahora, Boric, weón? Anda puro. Si tú anda merluciando. Oye, ¿tú, ¿por qué le decís merluciando? No entiendo el término. Porque dicen merluza. Un periodista español lo trató de merluzo, por lo que dijo. Ah, ya lo vi. Y merluzo allá en España es como, puta, es como ahuevonado, ¿cachai? Pero igual yo creo que tiene que ver ese noble pescado, weón, con ser estúpido, weón. Los pescados son todos hueones, acá andamos con cuestiones. Los pescados no se caracterizan. No todos. Los pescados se caracterizan por su rico sabor. Y por su gran aporte proteico y de ácido graso como el omega 3, pues, weón. No me gusta. La merluza. Oye, solo como dato anexo, yo durante muchos años leí que los peces, la mayoría de los peces tenían una memoria muy corta, no lograban recordar muchas cosas, una memoria a corto plazo. Ya, espera, entre 2 a 4 segundos cada pez, y ahí se inspira Nemo, y ahí está Dory, que es una pescadita que se olvida de todo. Pero en esa pasada hay un estudio que leí hace poco en National Geographic que dice que no es así, no están así, y que pueden recordar no días ni semanas como nosotros, pero se amplía a varias horas en algunos peces lo que pueden ir recordando.
Solamente quería dar el dato friki, el dato rosa y la pasada. Mira la weá, que sabéis negro, weón. Sí, amigo. Sí. Qué sí, friki. Bueno. Yo sé que hay friki, un oye... es ultra venenoso también y bueno, hay datos friki de peces, pues, weón. Sí, hay claro, hay chistes también. ¿Ah? Hay chiste. Oye, Angelito, ¿tuviste algo de la ISC esta semana? Sí, vos vi lo mismo que ustedes, lo que declaró. Encuentro que no debería haberse disculpado. Porque, sí, porque en el fondo está rompiendo como con todos los esquemas, tal como hablábamos la otra vez, de decir las cosas que nadie se atreve a decir. Entonces por eso genera tanto, tanto revuelo y tanta urticaria en la gente, porque son cosas que la gente no quiere escuchar en el fondo. Y referirse al Gualmapu es una realidad, es algo que existe, que ha existido desde mucho antes que existiera el Estado chileno, el Estado argentino. Así es que encuentro que no debería haberse disculpado para nada. Como que, si bien es cierto, están trabajando en base al ensayo y error, pero deberían ser conscientes y hacer un análisis de qué cosas sí efectivamente cometen equivocaciones y en cuáles no. ¿Cachai? Sí, a mí me parece bien particular igual. A mí sí me parece que, hay, como dice el Yerko, hay que ser medido y mesurado en algunas cosas porque no solamente herir la susceptibilidad del país, que claro, en el que estáis cambiando el proceso, pero estáis pasando de la cordillera a otra línea, creo. Pero en el fondo, las susceptibilidades que surgieron ahí fue como no sé si el alcalde, no sé cuál será el cargo que se utilizará ahí en esa zona, que hace alusión y que, diciendo Gualmapu, que es como unas provincias, como el alcalde, no tengo claro, de una de esas provincias fue quien reclamó e interpeló como a la Casa Rosada para que se manifestara y dijera y pusiera como los puntos sobre las íes al Estado chileno sobre que Gualmapu en Argentina como que no, ¿cachai? Sí. Pero yo no... Es que pasa, o sea, estaba leyendo el otro día, estaba escuchando una entrevista que le hicieron a un periodista argentino y fue así como, o sea, no, eso no es tan relevante. O sea, aquí en Argentina, los argentinos están pensando en otra cosa, decía, aquí está la escoba económicamente, la inflación está matando a toda la gente, están todos agobiados con los trabajos, etcétera. O sea, eran otras las preocupaciones. De hecho, era tal nivel que decía el periodista que casi nadie estaba pendiente de la visita, incluso que iba a ser Boric a Argentina. Entonces, como que yo creo que también es parte de este sensacionalismo de los medios, de tomarse de cualquier cosa pequeña y agrandarlo lo más posible con el fin de hacer noticias. Sí, pero por lo mismo el gobierno tiene que entender que tiene que evitar flancos gratuitos, pues, bueno, ¿cachai? O sea, y más con Argentina, que igual siempre hemos tenido problemas limítrofes graves, ¿cachai? Sí, con Argentina nunca nos hemos llevado bien, a pesar de que hablen, no, que el país hermano, que la weá, la verdad es que nunca hemos tenido buenas relaciones con ellos en términos limítrofes, ¿cachai? Entonces, igual es como que hay que tener cuidado, creo yo. Igual encuentro que para uno es como, puta, ¿qué huevean tanto, cachai? Pero, puta, en el fondo igual uno entiende que cuando estáis en el gobierno tenéis que guardar ciertas precauciones. No sé si está bien haber pedido disculpas o no. No lo había pensado así como, oye, que yo pensé que... O sea, asumo que pido disculpas para la gente de Argentina que se sintió ofendida o que sintió que había algún problema. Fue como una reacción refleja, encontré yo. Es como cuando te dicen, oye, con esto que dijiste hiciste sentir mal a alguien. Ah, pucha, disculpa. Fue como una acción refleja, encuentro. No creo que ella haya tenido un análisis de lo que realmente implicaba referirse al Gualmapu de esa manera y las consecuencias que iba a tener y las susceptibilidades que eventualmente podía herir. O sea, yo creo que fue así como... Pucha, pasó esto, ya, lo siento. Igual es parte de su pega, ¿cachai? De esas cosas, encuentro yo. ¿Cachai? Claro, claro. Es como lo que decían, por ejemplo, de la Camila Vallejo, que también estaba escuchando, que había dicho que no se había aprobado ninguna norma en la Convención Constituyente y que tenían que esperar a que se aprobaran las normas recién, siendo que ya creo que hay 100, más de 100 normas aprobadas. Entonces ahí también le decían, oye, tú cómo vas a ser el gobierno, cómo vas a estar diciendo que no se ha aprobado nada, o sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, es que no, lo que pasa es que lo que no. Y la mandaron a estudiar. No, es que ahí hay una particularidad: que no están aprobadas las normas, están en el borrador. Aún no se aprueban para el texto final. Entonces, tenía razón ella en esa pasada, porque hay, creo, 300 incisos listos, pero esos son el borrador aún, no es lo que se va a entregar como carpeta final. Pero entonces no hay nada que esté ya definitivo para que pase a la aprobación final. No, todavía no, po.
Están el paso hay previo. Cosas que, sí, pues, hay paso previo y hay cosas que se dan de hecho porque está el quórum listo para tenerlo, sí, ¿cachai? Como sí, por ejemplo el aborto tres causales se celebra por eso, pero si te vas a lo técnico, no está aprobado. Está en el borrador de la constituyente. Ya, entonces me retracto. Ajá, lo hice, entonces, me retracto. Perdón, perdón, disculpe. Perdón, 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 perdón. Perdón. No, lo peor de la vida es el Partido Comunista y el Quinto Retiro. O sea, hay todo un quilombo ahí, weón, bueno, con la cuestión, porque Cariola perdió en el Congreso la pelea, por lo menos en términos discursivos, ¿cachai? Y el PC se planteó completo en torno al Quinto Retiro, pues, weón. Bueno. Igual a mí esa weá me provoca problemas, no solo por el Quinto Retiro, que más allá de que uno le guste o no le guste, el problema es que tenemos una coalición de gobierno fracturada, pues bueno, o sea, esa weá es la, o sea, en vez de ser una estructura más monolítica, weón, y tener la pura cagada, weón, empezando el gobierno recién, weón, igual es paja, pues, weón. Sí, es más complejo. Bueno, quería dar un par de tips o detalles de lo que estaban hablando. ¿Cómo será el presidente de hoy día de Argentina? El Alberto Fernández. Alberto Fernández, bueno. Hay dos cosas. Y amiga ahora de vuelta, decían. Es que igual hoy día hicieron buena amiga. Y ¿sí? Claro, imagínate que, bueno, dato y detalle. Fernández habló al otro día de la elección de Boric en el Palacio Castillo. Y en la primera vez, almuerzo. Y en el almuerzo hizo el discurso que le pidió Boric por teléfono. Y es la primera vez que un presidente hace eso en una comida chilena. En ese instante, ¿cachai? En ese momento, no se había dado antes. Entonces tienen un muy buen vínculo. Pero en esa pasada, quiero decir dos cosas. Primero, la inflación en Argentina está por sobre el 50%. Eso, en esa anda la inflación, así está, pero de la puta madre. Ahora pidieron un préstamo al Fondo Monetario Internacional que se va a pagar durante los próximos años. Pero en esa pasada, Cristina, que es su vicepresidenta, y es distinto a cómo está en Chile instaurado, están enemistados, no se hablan. ¿Cachai? Están en una guerra así fracturada, durísima en la interna, y seguramente se van a terminar dividiendo en esta pasada porque ellos dos se unieron para ganarle a Macri. Entonces en esta pasada están en una enemistad, pero así que ni te cuento los dos en Argentina. De hecho no se hablan, no, ni tienen problema, tienen comunicación, para robarse qué cosa, ese es su problema. Claro. A mí me toca robarme, pobre... a mí me toca robarme eso. No, a ti te toca no, pobre, te... pobre argentino, Juan. Se van a repartir los bolsos donde se van a llevar la plata. Uy, ¿te acordás que estaban los de Cristina Fernández estaban enterrados en un convento, weón? Claro, sí. Así como... Oye, podríamos hacer un programa solo de eso, loco. Oye, sí. Sí, es que es tremendo a la Argentina cómo se la han pidiado. Y siendo uno de los países más poderosos del mundo en cuanto a territorio, ¿cachai? En cuanto a recursos naturales, puta, es tremendo. Y sobre todo tienen caleta los weones, una sí, cuestión increíble. Pero ahí están... El mundo tienen los weones. Sí, pues, podría ser. En algún minuto fueron parte del granero de Sudamérica y ya no lo son. Bueno, tenemos eso y tenemos otra cosa con la Isi que pasó esta semana, que le tuvieron que rendir honores porque es la presidenta en este minuto de Chile. La primera en la historia de Chile. No, pero en este momento es la presidenta. Po. Es la presidenta. Es la presidenta, ¿cómo se llama? Secundaria, no sé cómo es el nombre. Presidenta... ¿No? Subrogante, ¿cómo? No sé. Subrogante. No, esa sí. Es. Sí, pues la presidenta le tuvieron que rendir en honores, eso también estuvo bien potente en la semana cuando pasó, también en la semana ella dio unas declaraciones que estaba para el Día del Joven Combatiente a favor de Carabineros, que también generaron un resquemor, oye, varias sí, cosas. Oye, sí, es un video. Es que tuvo que, video. Tenía que ir. Lo que pasa es que yo creo que ahí hay una pasada que todavía no entendemos, que tiene que ver con las políticas internas. Si no están en buena onda con los pacos, se le pueden dar vuelta, le puede quedar la cagada. Entonces, tiene que estar haciendo política. Además, tiene que estar en buena onda con los pacos. Cuando se ha visto que el gobierno esté en contra de los pacos, esa weá no puede claro. Ser. O sea, tienen que ser críticos, pero no pueden ser como... No, y ahí toda la callada de la izquierda no entiende mucho esas weas, ¿cachai? Entonces... Quiere hacer política, po. Claro, que tienen que hacerlo. Entonces, tenés frente amigo que está weyando, po, weón. Es el... No, y además de eso, que si no, que tenés que ir con pies de plomo, porque si te mandáis una cagada, en esa pasada se te puede ir toda la mierda, bo. O sea, la derecha se cierra, no te deja gobernar y no vaya a poder ni siquiera avanzar un poquito, como es correr el cerco de a poquito, bo. Y el próximo presidente va a ser de derecha, entonces tiene que hacerlo de esa forma pausada, paulatina y políticamente correcto, y por eso tuvo que hablar de los pacos en la semana, fue a hacer un video con ellos, estuvo con ellos, dijo que le iba a dar apoyo y no sé qué cosa, y la hicieron mierda por el otro lado. Claro. Sí, es que eso es política, eso es muñeca. Si no, es que eso es lo que tienes que tener para ser político. Esa muñeca es súper necesaria para que el agua avance. Sí,
Si no, no va a llegar a ningún lado. El Frente Amplio estar en esa encrucijada, pues, weón. O sea, es complicado porque los pacos igual se mandaron las medias cagadas, no solo el gobierno pasado, sino que se han mandado cagadas sistemáticamente durante mucho tiempo. Entonces, darle también el apoyo a una institución corrupta para el hoyo, weón, violadora de derechos humanos y todo eso, weón, es complicado, pues, weón. Pero, puta, a veces, como dice Macari, tenéis que comer mierda, pues, weón. ¿Cachai? Toca. Y, toca nomás. Y puta, van a tener que comer mierda y bueno, es así nomás. Pues si no podéis ser tan puritano para pa las cosas porque estáis gobernando, no estáis en la calle manifestando, te estáis. Sí. Porque tampoco puede ser que esté quedando la cagada en Plaza Italia todos los viernes, pues, weón, ¿cachai? O sea, ya no, sí, no corresponde ya. O sea, la gente está cansada, o sea, por lo menos yo estoy cansado, no sé ustedes, pero a mí me molesta que esté la cagada en Plaza Italia todos los viernes, pues no me gusta esa weón. Pero eso, yo creo que esa, porque yo también, por ejemplo, el otro día me preguntaba, ¿por qué la gente sigue saliendo si se supone que ya se han obtenido algunas cosas por las cuales se estaba generando esta lucha constante ahí en Plaza de la Dignidad? No, lo pasa que creo que esa lucha ya es como contra los pancos, contra los carabineros, ¿cachai? O sea, yo creo que esa es la lucha. Lo primero es la liberación de los presos de la revuelta, pero yo creo que tiene que ver con no entender el desarrollo político. La única forma de hacer cambio drástico es siendo una dictadura. De otra manera, el cambio siempre es paulatino. ¿Cachai? Entonces los cabros que van a la manifestación, lo que quieren es que liberen a todos los presos de la revuelta. Y en esa pasada, lo que hizo Boric fue quitar las querellas del Estado. Pero eso no significa que van a salir inmediatamente libres, ¿cachai? Entonces, Además, el proceso. ¿Y qué opinan ustedes de una amnistía, por ejemplo, para el periodo? ¿Les gusta la idea o no les gusta la idea? A mí me gusta cómo la está planteando, en este caso, el gobierno, que tiene que ver con los que no tienen casos graves, los que no están condenados por quema o por algún caso más complejo, ¿cachai? Son principalmente los que no tienen causa, porque hay muchos que están ahí solo porque un paco dijo que los vio, pero no hay ninguna prueba. Exacto, ¿no? Y además han estado presos solamente sin proceso, en el fondo, y eso es... Sin proceso, entonces, claro, lleváis un año y medio solamente porque los locos han dilatado el proceso, entonces eso me parece terrible, ¿cachai? Porque seguramente muchas de sus penas son para estar ni siquiera 3 meses adentro, ¿cachai? Porque son en un lugar no habitado, porque quemaste una hueá y te dan 2 meses, ¿por qué? Sí, porque la ley chilena vale gallampa en esta pasada. Entonces, en esa pasada los cabros no deberían estar 2 años presos, pues, bueno. Habían algunos que tenían medidas cautelares de pasar los próximos 3 años con libertad vigilada. ¿Qué significa eso? Que tenía que estar en la casa la gente de Punta Arenas. Entonces, en esa pasada solamente era medida de seguimiento a las personas que habían estado manifestándose, ¿cachai? Sí. Los que están adentro y los que tenían medidas cautelares. Yo soy partícipe de una amnistía controlada, ¿cachai? Sí, a mí, por definición, la amnistía nunca me ha gustado mucho. Me gustan más los procesos bien hechos nomás, pero el proceso no está bien hecho, ¿cachai? Entonces, y además las amnistías tienen sentido, en este tipo de cosas sí tienen sentido las amnistías, ¿cachai? Porque son periodos como álgidos, muy complicados, donde queda la cagada y puta... Hay que hacer algo, ¿cachai? Pero a mí... Oye, ¿cómo se llama la senadora que quedó con ceguera después del tema con Paco? Campillay. ¿Viste lo que dijo en la semana? Que Ossandón le condicionó el voto por liberar a los presos de Punta Peuco. Que Ossandón después dijo que no, dijo que era mentira. Que no entendía mentira. Por qué ella decía esas cosas. Claro, pero ella dijo que en una conversación que tuvieron, él le dijo, ya, yo te doy el voto, pero si tú das el voto para que liberemos los de Punta Peuco. Bueno, así es la política nomás, pues, weón. Así. Una por otra. Pero Sandón me parece un sucio en esa pasada, si es que fue así, pues, weón. Sí. Bueno, y le puso el pie encima también a la Fabiola, pues, diciendo que como ella iba a saber más del Senado que recién venía llegando. Claro. Bueno. Tremendo. Oye, dentro de eso... A cierto punto es cierto, pero puta, no tenéis que decirlo, pues, weón, así es como obvio, si cualquier persona que va llegando a un lugar sabe menos de... O sea, digamos que no resta ni suma, ¿cachai? Onda, no... No, o sea, yo también creo que obviamente sabe menos, pero Sandón no puede estar poniendo la pata encima de cualquiera que hable. ¿Cachai? Además que el tema del tipo de Senado que tenemos, en realidad, por ejemplo, en esta discusión sobre el sistema político, a mí francamente como que si es bicameral, unicameral, no me importa tanto, me importa más... Que hagan una buena estructura jurídico-legal, bueno, de tal manera que estos buenos no sean cooptados por las empresas, ¿cachai? Puta, eso es lo que más me importa. O sea, todo lo otro me ves accesorio, porque si sigue una hueá unicameral, donde igual las empresas van a poder meterle plata a estos hueones, ¿cachai? Vamos a quedar en la misma igual, ¿cachai? Ya, pero es que después tiene que ser bien con hartas leyes para abajo. Tú sabes que esta va a ser una constitución corta. A mí lo que me llama más poderosamente la atención es Elizalde, los UDI, los RN, todos los que hablan
en contra de la constituyente, que se quiere cambiar todo, que la refundación, y yo, desde que sale la constituyente adelante, sé que va a cambiar las weas que estaban, que va a cambiar, por esencia, una nueva constitución cambia el sistema que teníamos, porque no funcionaba, y ahora están todos sorprendidos hablando de una tercera vía, hablando de reflotar los proyectos de Bachelet, que eso es imposible, pero me parece irrisorio que los políticos de esas características estén hoy día asombrados, así como, sí. Oh, ¿qué van a hacer? Como en el caso de que gana el rechazo y toda la hueá, pero hay que tener claro una hueá, yo creo que si la constitución es aprobada por menos del 60%, weón, es un fracaso para la constituyente, pues, weón, ¿cachai? Y yo creo que ahí hay un tema también de parte de la izquierda, ¿no? Porque no solamente está torpedeada por los núcleos de derecha más recalcitrantes, sino que también por todos estos weones que hacen política identitaria dentro de la convención, weón. Porque, no sé, pues pensando en el indigenismo, por ejemplo, el feminismo, que son banderas fuertes de algunos constituyentes, esas weas están de acuerdo el 25% de Chile, si es que tomamos en cuenta la votación de Boric, que tampoco estamos muy seguros de si los que todos votaron por Boric son todos indigenistas, claro, y todos feministas, ¿cachai? Entonces, puta, de repente se subentiende que una constitución tiene que ser indigenista o feminista, pero en realidad tú no sabes si la gente está muy de acuerdo con esa cuestión, ¿cachai? Yo en lo personal estoy súper en desacuerdo con cualquier política identitaria que me quieran meter dentro de la convencional, porque a mí me interesa que la hueá sea igual para todos, no quiero generar núcleos de privilegios nuevos, ¿cachai? Creo que ojalá pues alguna vez tengamos una hueá donde todos seamos iguales, ¿cachai? No una hueá donde se le pero... a las mujeres por ser mujeres o a los pueblos originarios por ser pueblos originarios, me parece un... Ya, pero lo que pasa es que, pero tú sabes que esa pasada es porque el Estado está en deuda, pues, por eso que se hace ese tipo de estructuras, ¿cachai? Sí, el punto es que más allá de estar en deuda, no. O sea, es como difícilmente defendible una hueá donde hay una constitución de base que sea parcial para algunos grupos. A mí por lo menos no me gusta. Más allá de que si el Estado está en deuda, bueno, o sea, de una ley para que se les pasen las tierras, qué sé yo, lo que sea. Pero el tema es que aquí está en juego que la constitución nueva tenga una base de apoyo suficiente como para que se puedan dar, porque si tienen menos del 60%, aunque salga a aprobar la constitución, puta, esa constitución tiene patas cortas, ¿cachai? O sea, es necesario una hueá donde esté ojalá la mayor cantidad de gente a favor de la misma, ¿cachai? O sea, quiero decir dos cosas con eso. Una, que la constitución no va a salir. Podría, o sea, si no sale o con menos de 60, no es porque sea feminista o sea indigenista o tenga alguna de estas patas, sino es por la campaña del terror que está generando al respecto, ¿cachai? Porque me llegó un mensaje texto, porque te están hablando en la tele, porque están hablando en la web, porque hoy día salió hablando la BIM con un diario, con un libro, después se robaba Providencia en Canal 13, es porque hay una mega campaña orquestada, porque Fontaine habla y es portada del LUN. Entonces, no es porque sea indigenista, sino porque de verdad hay una pelea drástica y durísima como de la derecha que no quiere perder la pasada, ¿cachai? Que le da agüita a ese discurso cuando así cuestiones que a la gente no le gusta, pues ese es el tema, ¿cachai? Y no sabemos si ese es el problema, ¿cachai? Claro, es que eso no sabemos. No sabemos cuánta galla va a votar por una constitución feminista o cuánta galla va a votar por una constitución indigenista, ¿cachai? Yo tengo mi duda de que sea mucha gente, sobre todo cuando les explicáis que en realidad eso implica privilegios para grupos, ¿cachai? Por más que esos grupos, a lo mejor para muchos de ustedes, incluso para ustedes dos, sea puta, qué bueno que tengan esos privilegios, ¿cachai? Por ejemplo, para gente como yo, esa weá no me gusta, pues, weón, ¿cachai? A mí no me complican demasiado ese tipo de procesos, porque también entiendo que después se tiene que normar a través de leyes. Yo también entiendo que va a ser una constitución más corta que larga, o una constitución mucho más normal, y la pelea va a venir en otro lado, ¿cachai? Esperemos. Yo espero que sea así. ¿Cachai? Ahora, tú bien sabes que nos va a costar por lo menos unos 10 o 15 años recién acomodar a esta constitución, y también el proceso de cada uno de los que se vaya eligiendo se va a sentar en varios años, ¿cachai? Porque va a tener que estar muy normado, porque va a tener que estar muy desarrollado, va a ser bien compleja la instauración de la constituyente como tal. Quería decir varias cosas, pero se nos acaba el tiempo, ¿cachai? Ya son las 9:30, cabros y cabras, estamos en la mitad, en la parte del centro de esta revuelta de... ¿Qué fecha hoy día? El día es 4. La primera de un mes ya más corto, un mes que empezamos a entrar a este otoño tan rico que nos gusta. No sé si a los angelitos no le gusta el verano, a mí me gusta más esta época. No. Dentro de eso, yo prefiero el verano también. Solamente... Yo soy inviernista, cabrón. Debo estar ahí en desacuerdo. Sol, calor, 32, 33 grados. No, a mí me gusta. Tal vez. A las 3 de la tarde. Pero me gusta. Ojalá, Dios, ojalá,
Ojalá Dios me hable acá al oído y diga que somos dos contra dos. Estoy esperando eso. A ver. Oye, en esa pasada, no sé si vieron. Estamos, pero solo para cerrar el tema, para cerrar el tema Boric y Argentina, Boric y todo este proceso, que estaba en Argentina, estuvo con el Prezi, se hicieron amigos, dieron varios discursos, estuvieron en la cosa, pero hay una cosa que hizo el Prezi en la semana que se sale del PROSUR. El PROSUR es una agenda de derecha que instaura Piñera, que la primera instancia se hace en Santiago de Chile, donde se empiezan a juntar todos los gobiernos de derecha que habían en un minuto en Latinoamérica, y Chile estaba sumado a ese cuando estos gobiernos estaban todos contra de Maduro. ¿Cachai? Bien ideologizada, bien normada por la derecha internacional, y dejamos de asistir a esa iniciativa. Boric me parece que ha hecho varias cosas interesantes durante esta última semana. Una de esas es salirse del PROSUR, otra es firmar Escazú. Entonces me parece bastante interesante cuando lleva 20 días y dicen que no ha hecho nada. Yo creo que sí ha ido avanzando en varias instancias. Por ejemplo, así haciendo la mención, ustedes cachan que encaró la iglesia, ¿te acuerdan cuando encaró los primeros días a la iglesia que eran encubridores? No sé si cacharon que le firmó el código de aguas priorizando el consumo humano la semana pasada. Sí. Un nuevo código de aguas. Levantó el tema del sueldo mínimo. Va para escalar un poquito más arriba, el proceso más largo, pero escalar el sueldo mínimo y rebajar a 40 horas la semana, que también ya lo escaló. Un tema que decir de los tratados, me parece súper complicado que se firmen tratados según el gobierno de turno, weón. Esa weón va a ser bananera, cagar, ¿cachai? O sea, no sé si otros gobiernos lo han hecho, si Piñera lo hizo. Más allá de estar de acuerdo o no con el PROSUR o con la weá que sea, creo que no habla bien de una zona. Ya, pero el PROSUR no es un acuerdo, es una orgánica, Yerko. Por eso dije, nos salimos de la orgánica. Es una organización más que un acuerdo particular, ¿cachai? Claro. Escazú tiene que ver con otras cosas. Pero en eso... De todas maneras, me parece que en cada una de estas cuestiones hay una visión como estratégica de para dónde va el país. Y creo que lo que pasa es que no tenemos claro para dónde va, ¿cachai? Porque estamos en un proceso constituyente, o sea, no podemos decir nada respecto de... Porque además, las normas que se fijan en la constituyente, por ejemplo, en temas de agua, propiedad privada, por ejemplo, de cosas como la minería, etcétera, van a tener un importante como influencia en los tratados que logremos, ya vigentes, y los tratados en los cuales nos metamos después, ¿cachai? Sí, ahora la constituyente no puede, por norma, sacar a Chile de los tratados ya firmados. Eso es una norma que tiene esta constituyente, no lo puede hacer. No es que la haya normado ella, sino era una de las condicionantes para armar la constituyente. Claro. Dos cosas más quiero decir, solamente para cerrar. Firmó la ley de prioridad del fútbol femenino para que tengan sueldo, que de aquí a 3 años todos los clubes profesionales que tienen la obligatoriedad de tener clubes de su rama femenina, tengan que tener sueldo las mujeres en el fútbol femenino, porque el día las tenían trabajando en el club y por bolita dulce. Estuvo en la marcha el autismo y levantó el tema de la amnistía para los presos de la revuelta. Entonces me parece que sí ha hecho algunas cositas, que ha ido avanzando a poco, y eso ya me parece... Respecto al sueldo mínimo, que me llama la atención, una de las cosas que decir, yo creo que el tema del sueldo mínimo igual es un tema complicado en general, porque yo pienso que lo que tenéis que hacer es fortalecer la estructura orgánica de los sindicatos, güey. O sea, en todos los países donde los obreros tienen un mejor nivel de vida es porque pueden negociar los sueldos y negociar las cosas desde una perspectiva de más poder, ¿cachai? Y creo que esa es la manera de hacerlo, no sé si tanto el sueldo mínimo, o sea, yo creo que lo más importante es que exista sindicalización y derechos laborales más, o sea, no sé si más de los que tenemos, pero sí que le den un peso, porque te acordé que cuando se trató de hacer durante el gobierno Bachelet, la derecha y la DC se pusieron en pleno, y cagamos con derecho a huelga y otras cuestiones más, ¿cachai? O sea, no fue... O sea, es la única forma de poder avanzar. Tienen derecho a huelga, por negro, ¿cachai? Porque es cuando tienen reemplazo, ¿cachai? Onda, tú te vas a huelga, pero los buenos trabajan con part-time, ¿cachai? Entonces, obviamente, ¿qué poder de negociación tenés? Y, de hecho, se demuestra, no sé si te acordás de la movilización enorme que hicieron en el call center a propósito de una huelga que hicieron allá y puta, salieron trasquilados, pues, bueno, obviamente, si las empresas no pierden, cuando tenéis sindicatos débiles. La derecha dice, oye, pero es que los sindicatos son corruptos. Puta, sí, son corruptos, es verdad que hay mucha corrupción. O sea, todo puede ser corruptible. El tema es que hay una ley sindical que castigue eso con... O sea, que castigue y fiscalice ese tipo de cosas de manera adecuada. El problema que tenemos en Chile,
tiene que ver con eso, ¿cachai? La Contraloría no da abasto, o las mismas cosas que los organismos que tenemos, inspectores y un montón de weas más, no dan abasto para toda la cantidad de empresas que hay que fiscalizar finalmente, ¿cachai? Entonces yo creo que ese es el tema, porque el núcleo de la corrupción, a ver, todo es corruptible, el problema es que necesitamos una orgánica legal que permita frenar eso, ¿cachai? Y mientras no se vayan peces los dardos, estamos puro haciendo weas, ¿cachai? Puras weas nomás, porque al final, si vaya a tener sindicatos corruptos igual, si vaya a tener congresos corruptos igual, si vaya a tener sí, corruptela weón en el aparataje público, la wea no sirve nada, pues weón. Oye, hablando justo de corrupto, voy a hacer dos links. Lo primero, esta semana, Amazon, que la, todos hemos comprado por Amazon, no tiene sindicato a nivel mundial, porque lo tiene prohibido, igual que Starbucks. Y en esa pasada, Amazon levantaron el primer sindicato en Estados Unidos. Ganaron el sistema, y lo que me llamó la atención que eran como 2.600 votos en contra de 2.500, como que estuvieron ahí en la pitilla, pero Amazon va a tener un sindicato estable en Norteamérica en esta pasada, donde lo tenían prohibido. Lo de Home Center, teníamos un amigo muy cercano en ese momento adentro, ¿te acuerdas? Y el sindicato por votación estaba como en el 8% pidiendo el sindicato, la empresa le ofrece el 6%, se van a huelga y le dieron el 2%, porque perdieron la huelga en esa pasada, que fue desastroso también en el cuento. Y hablando de corruptos, ¿cómo se llama el general? El general que en la semana la jueza lo puso preso. El Ricardo Martínez. Ricardo Martínez, que vieron las declaraciones que llegó declarando que eran tratados, él quería ser tratado como un igual, todos iguales como ante la ley. ¿Lo viste, Angelito? Esa parte en particular no, pero lo vi cuando estaba dando las declaraciones. Que dijo que por favor, que él le pedía a la jueza, y era porque no lo dejaron ir con el abogado. A dar la claro, por eso no habló, por eso se acogió a su derecho de guardar silencio. Claro, y salió como todos los mortales. No se fue en carro de gendarmería, se fue en su auto privado a donde estaba preso. A Peñarolén. Y que salían a cuadrar todo en esa parte, porque viste que es prisión militar y tiene y él el comandante en jefe de la web. Me parece terrible. Y vive en una casa de 6.000 metros cuadrados. Ay, loco, qué aberrante la corrupción, weón. ¿Cómo le ponen los milicos? Sí. Oye, sube, solo va a complementar la conversación del otro día. ¿Se acuerdan cuando le robaron como 50 y tantas armas? Sí. 80 fueron en realidad. Está como el chiste. Como chiste, pero al revés. Claro. Ay, qué terrible, loco. ¿Vieron ¿Y tú no viste ayer con nada de lo del general? Más allá de lo que han comentado, no. Cacho el tema, pero no me metió en la menudencia propiamente tal, güey. No, hoy no, hay que cuidar a la jueza. Rutherford, sí. ¿Cómo se llama? Claro. Rutherford, no sé cómo se dice. Oye, hay que cuidar a esa jueza porque ¿se acuerdan cuando estaban siguiendo los pacos que los milicos dijeron no, que estaban dejando unas cosas y justo pasaron por ahí en la moto? Amenaza, pues, weón. No, nada menor. Aquí en Providencia, en Rancagua, había la mina. Creo. Sí, que hay que cuidarla, por favor. Sí, que entonces cuidémosla. La niña esta, la jueza esta. Sí, por favor, cuidémosla, weón, porque es la que está haciendo la pega, la han querido sacar varias veces, la han querido denunciar, la han querido demandar, y bueno, ahí está en la pelea, pero me parece que lo que está haciendo ella de primera mano es súper interesante para lo que viene nuevamente, no solamente los militares, todavía falta que empiecen a caer los de la aviación, que también son ladrones, falta todos los que están robando, pues, no son las dos ramas, pues, son todas las ramas. Todas las ramas, sí, pues, todas las ramas. Son... Es que, weón, tienen demasiado chipelite las Fuerzas Armadas de este país. Sí, demasiado. Sí, bueno. Y es normal las peleas... que no, pues, weón, si como tenías el medio erario público, ¿cómo no vayas a robar? Pues, weón, si es que ese es el tema, tú no podís pensar en estas cuestiones como si la gente fuese buena, weón. Tú tenés que, a todos los servidores públicos, servidores entre comillas, tenés que tratarlos como enemigos de la patria y de la ley, weón. Es así. Hay que ser enemigos, sí. Weón, o sea, puta, que cualquier ápice de corrupción se castigue, incluso soy partidario de weón media arcaica, así como cortarle las manos, güey, así, porque encuentro que encuentro que la corrupción es demasiado peligrosa para un país, pues, güey, ¿cachai? Un dedo por millón, claro. ¿Te cachai? Un dedo por millón, ¿cachai? En el caso de Martina, un dedo por viaje.
un dedo, cagó, eran 96 no, viajes. ¿O no? No, no, eran 15 viajes. 15 entre el 2009 y el 2019. Ahora lo que me parece más terrible era esos viajes, de la forma que te los pagaban, entraban dentro de tu viático, y que tú después hablabas con la empresa para que te los cambiara por uno más barato y claro, te devolvían la plata y quedaba para adentro. Oh, claro. Un dedo por viaje, un dedo por viaje y al 21 dedo que te cortan, weón, puta. Daría bueno igual, pues bueno, te cacháis todos estos días. Hay nadie más que te querría cometer corrupción. Es que a lo mejor debería partir por ese. Ese es el primero, al toque. Al toque, nada de weá. Nada de weá. Si oye, mujer la genera la que hace weá, mastectomía al tiro la weá. Oye. Bueno, este Chile lleno de cosas. Hay otras peleas que sucedieron esta semana. ¿Vieron la Bessi con la Tere Marinovich ahí en una pasadita que estuvieron en una radio? Estaban discutiendo la Tere, la increpa, y se vuelven a discutir. Quedó todo salpicado de barro ahí. Están peleando las dos mujeres. Y pese a que en algún minuto la Bessi había hablado bien de ella, que se habían sentado, que habían conversado pulento, la Bessi igual le patina de repente, media chapita. Y, ¿pero qué les parece a ustedes esa pelea? ¿La vieron? Sí, yo la vi. La escuché también. No sé qué opina Angelito. Yo creo que... Mira, yo la vi y al principio, bueno, cuando la empecé a ver, me cargó la actitud de la Tere. Porque siempre como que me genera rechazo esa actitud tan sarcástica, que todo lo tira como a burlarse del otro, como esa actitud tan, tan altanera. Pero después, cuando vi la respuesta de la Bessi, de verdad fue así como, oye, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué le dices eso? Siendo que podría haber argumentado con un montón de otros datos estadísticos concretos con respecto a las preguntas que le estaba haciendo la Tere, y ella se fue como por otro lado a cuestionar de que ella se había casado con no sé quién y que por eso tenía plata. O sea, encontré que su argumento fue súper poco consistente, siendo que tenía la oportunidad de rebatir con hechos concretos, con datos súper reales, por ejemplo, de que la baja de ingresos, por ejemplo, en carreras STEM de las mujeres está disminuyendo considerablemente, que los bancos sí efectivamente te rechazan a ti por ser mujer, porque si tú estás en un rango de edad determinado no te dan crédito porque eres un cliente potencialmente de riesgo, ¿cachai? Y que es una situación que no solamente se da en los bancos, sino que también se da en otro tipo de instituciones, las mismas ISAPRE, y que, por ejemplo, eso básicamente, se me fue la onda. Pero lo otro que me molestó también de la Tere es que le dijera así como sarcásticamente, oye, venís llegando de Afganistán, así como que ser mujer en Afganistán fuera así algo muy bacán, ¿cachai? O sea, cero con eso, con la realidad. Claro, porque para decirle, oye, tú lo que estás diciendo es como de país... Claro. Que pasan en otros países, en el fondo. Claro, así como... Y ahí, sin caer... Claro, y ahí ya, pucha, sin caer en el prejuicio, pero claramente hay una desconexión súper amplia de lo real que viven en el día a día muchas mujeres. Entonces, mi postura ante eso es que yo, pucha... De una manera sí apoyo a la Tere porque estaba haciendo una pregunta súper concreta, preguntando datos, y en esa oportunidad a la vez sí tuvo la opción de responderle de manera inteligente y no lo hizo, y se fue por la rama y le respondió desde la guata y desaprovechó una oportunidad preciosa de encuentro. No, y al mismo tiempo como que deja mal parado a las ideas que representa la Bessi también, porque en el fondo es ¡claro! La Tere Marinovich hace esas cuestiones porque quiere ver si pisan el palito. Yo en general, ustedes saben, yo con el feminismo no comulgo nada, weón. Creo que su manejo de datos es como las pelotas. Yo me quedo el feminismo estudiando, digamos. Eso es lo que me pasa a mí, por lo menos. Pero el tema es que fue muy mala la respuesta de la Bessi, weón. O sea, no fue una respuesta adecuada. Y la Tere, por supuesto, ganó en esta pasada porque en el fondo su rol es provocar, pues, weón, para ver si pisan el palito o no, pues, weón, o sea, es el rol de la weana. Es lo que quiere hacer. Y por otro lado, o sea, yo creo que... también porque, puta, si uno es cuestionar nomás la weá nomás, pues, si no, tampoco es tan terrible la weá, o sea, la weá contestarle, como dice el Angelito, ¿cachai? No. Sí, ahora, en esa pasada, mira... o sea, es que nosotros vimos los dos minutos del video nomás, donde queda como la mala onda. Creo que la Bessi responde como,
como la raja, mal. Porque saca aguas que no están en la pelea. Que, sí, ay, pues te casaste con un buen con plata, te casaste con un buen con plata, te conociste todo, no sé, una mierda de respuesta, culiada. Porque no tiene nada que ver, solamente ataque por ataque, no más. Pues así, mala onda. Ahora, sí me parece que la Tere es una hincha pelota, pero así de primer nivel, que ella tiene el más profesional. Profesional. Claro. Ella es profesional en esa weá. Porque es lo que hace, es lo que le gusta, es la vaina que tiene, independiente de las cartas que se ha mandado. Debe ser una desagradable estar ahí en la pelea. Yo creo que una loca muy buena onda en la conversa, pero en la pelea como en la mala onda, creo que una loca que debe ser muy insidiosa, muy desagradable. No sé si vieron los vistipuntos. Ay, lo encontré en la última. También ahí en la conversación con la Bessie, como que le decía que le decía prejuicio, te estaba haciendo la víctima. Como que ella todo, sí, todo lo encuentra. ¿Viste los vistipuntos, hijo? ¿Los vistipuntos? ¿Qué es esa weá? En la constituyente, en algunos momentos, cuando ella cree que alguien se está haciendo la víctima, no sé, habla del tema mapuche o alguien habla de alguna guay que ella no le parezca, saca un letrero que dice vistipuntos y sale 10, 100 o 1000 o 10.000. Y lo levanta, weón. Y lo levanta. Y le da puntos y decía que podían ser acumulativos. Sí, weón, y o sea, porque sabemos que es profesional en lo que hace, ¿cachai? Una desagradable, pero así, de esas que te quieres pitear, po, ¿cachai? Ahora, lo que sí pasó, yo no en particular porque no tengo mala onda con ella, pero me imagino la instancia donde te estés jodiendo todo el rato por cualquier cosa, que esté tirando mala onda, que esté levantando la weá, que, ¿cachai? Que interrumpe la weá, que no se pone la mascarilla, que sale a fumar, que 200 cosas que sí, hace ella en la weá. Porque tu madre, oye, claro. Con le dijo. Sí, ¿te acordás cuando le dijo eso? Entonces, siempre te la querés pitear, yo creo que ahí la pasada como que uno está caliente con ella. Yo creo que por ahí pasó lo de la vez. Ahora, en esa pasada que levanta el cartelito, que baja el cartelito, sí me parece una loca que está media chapita, ¿cachai? En su defensa, en su volada y en lo que ella quiere defender. Le han pasado muchas cosas. No sé si dieron cuenta que esta última semana en las noticias salieron varios rechazos de algunas cosas que a todos, entre comillas, nos podrían importar de la constituyente. No se dieron cuenta que salieron varias noticias, como el tema de Fontaine. Fontaine se tomó de... Incluso salió una encuesta que pone de manifiesto que el rechazo va subiendo y está por la CADEM. La CADEM que sabemos que manipula, que manipula durante los últimos 20 años. Pero habían otras páginas, recuerdo que no, pero había sí, más. La agricultura levantó una que dijo que casi iba a sacar casi el 98% de las elecciones contra Boric. Entonces, es la misma de la agricultura. Entonces, iba a ganar el rechazo, también dijeron eso los hueones. Por dos, y tenían un margen de error entre 2 y 4. ¿Cachai? Como que ese era su... Y hueón, 98% ni Hitler, pues hueón. Bueno, en Vitacura lo hueón. Claro, en Vitacura sí, pues hueón. Claro. Ya, pero lo que quería contar es que varios incisos se han ido rechazando esta semana, pero hay una trampa en esa pasada. La trampa es que están metiendo incisos los de la derecha en momentos que no corresponden dentro de la constituyente. Entonces después la noticia que queda es el rechazo. ¿Cachai? No están en los lugares de donde ellos tienen que poner esa discusión. Lo están poniendo en cualquier discusión aleatoria donde no debería discutirse. Y por eso sale rechazado y eso se queda como noticia. Esa es la estrategia que están utilizando. Eso pasa también, Negro, porque yo encuentro que ahí hay una cuota de responsabilidad también por parte de la convención, porque ellos no han desarrollado una estrategia comunicacional para dar a conocer cuáles son las gestiones que están realizando efectivamente. Entonces, ya desde que renunció su directora de comunicaciones, como que se nota que hay una fractura en todo lo que es acción comunicacional de la convención. Lo que tú estás haciendo, obviamente la gente se va a tomar de lo que dicen los medios, porque todos ven ya los canales nacionales que dicen puras tonteras, ¿cachai? Entonces... Pero lo que pasa es que son dos cosas distintas, Angelito, disculpa. Primero es, ¿dónde se están colgando los de la constituyente de la derecha para que salgan rechazados? ¿Sí? Eso es lo que sale, pero como contraparte, tampoco habían recursos para contratar líneas de periodistas completas, porque Piñera no las aprobó. Ahora, desde que entró Boric, las pidieron para armar estos planes comunicacionales, pero no hay gente que pueda desarrollarlas, porque la pega es demasiado harto. Imagínate que en la semana están sesionando hasta las 2 de la mañana. Claro. Yo voy. Se le indica mucho a la constituyente que no tienen mecanismos buenos de difusión de lo que hacen, pero al mismo tiempo no tienen los recursos para hacerlo. Entonces, como, weón, ¿qué mierda? Claro, ni los equipos pertinentes porque no los pueden contratar, po. Claro. Exacto, ¿no? Oye, y la campaña, solo... pero ya sabía que la campaña venía fuerte, ¿cachai? O sea, eso es lo que a mí me da un poco de lata, pues, weón, porque
Puta, la campaña viene fuerte y pisan el palito, por ejemplo, esta weá, la Bessi, weón, claro. Esta weá le resta a la izquierda. Solo quiero decir que en la semana viste punto. Elsa Labraña, yo quiero hacer una acotación. A mí me gustaría saber de dónde sale el presupuesto para imprimir esos carteles. Los debe poner en su cuenta. Bueno, lo que iba a decir es la Tere, viste punto para acá, viste punto para allá, subiendo la cuestión en la semana, los tenía todos hinchabola. Y hay una constituyente que yo conozco, que es la Elsa Labraña, que es de mi porta, así una loca grandota, que fue la que golpeó la mesa el día que se inauguró la convención. Está una loca bien empoderada, pero bien también así fuerte en su vaina. Fue y se sentó al lado de la Tere, enojado, así de chuchada y toda la cagada. Y la Tere no levantó más el cartel. Y la Tere se le acabó el huevo. Y dijo, se puso a trabajar. Se puso a trabajar y no levantó más el cartelito. Y la otra loca estaba mirando así para piteársela ahí mismo. ¿Cuál podría levantarlo? Porque, su patada puta, bajo el escritorio. Ahí queda la cagada. O sea, ahí sigue ¿cómo? Ya, ¿cómo? No, podría levantarlo igual, porque si le llegan a pegar a la Tere, weón. No, claro. Ahora yo levantaría, yo haría otro carterito al lado, así como, no sé, bueno, esta es tarada, no sé. Ella levanta la weá, yo levanto el mío. Hola. Algo más inteligente. Al final la convención se reduce en carteles. Ella levanta la weá. Que me da como rabia que la derecha sea más ingeniosa en esto, weón. Es como, weón, mierda, ¿qué le pasa? Sí, yo viste que dice 10.000, viste, punto, no sé. Yo diría, ella me ama. 10.000 veces, no sé. Claro, no sé, pondría algo más al lado. O inventar los telepuntos, sí. Ya, pero igual eso sería, se transformaría en una chacota por negro, imagínate. No, no, pero estoy pensando en que no, en por no pegarle, solamente en esa pasada por no pegarle. Oye, saludo al Rodrigo Bombero Yerko, que nos está viendo por ahí. Dice, mira, Bombero, risita. ¿Cómo estáis? Por ahí. Oye, perdón, Yerko, no escuché lo último, se cortó. Oye, soñé con ese weón el otro día. Esa. Mira, oye, Yerko Pablo. Oye, tenemos un par de cosas más que hablar, ya estamos cumpliendo la hora, nos quedan 5 minutos para completar la hora de esta conversación. Vuela la conversación en esta revuelta. Recuerden, ahora nominados. Espera, sí, un segundo, vamos al toque. Recuerden seguirla en YouTube, recuerden seguirla en Spotify, recuerden que si quieren libros vean los chiquillos de Aura Ediciones Chile, que están en Instagram, Aura Ediciones Chile, y también a los cabros de Apícaro Lonquena y al Claudio Lagieri, que tenemos que hacer un concurso, que por ahí están. Mira, entró nuestro compañero Tuno en este minuto, nos tira un mensajito por ahí, por favor, ¿lo pueden poner en pantalla? A ver si sale en pantallita el Tuno, que acaba de mandar un mensaje. No sé si lo alcanzamos a subir, pero lo voy a leer. Dice, llegué más tarde que la concha de tu madre. Mi candidato al Carepalte es el ex general del ejército, que no está sobre la ley ni bajo ella. Que eso fue lo que dijo cuando llegó. Yo no estoy sobre la ley ni bajo ella. Y después se va en auto y un... Claro. Bueno, ahí está en pantalla. Ahí está en pantalla el instante del Tunito. Oye, tremendo lo que pasó esta semana. Tenemos algunos nominados. Mira, nos dicen ahí que una hora es muy poco, que evalúen alargarse un poquito. Sí, es que siempre nos pasamos un cachito. Entonces ahora vamos a estar hasta con una 10, 1:15. Pero ya vamos. ¿Tenemos algunos nominados, Angelito? ¿Tú tienes los nominados de esta semana? Vamos a sumar al del Tuno también, ahí en la pasada. A ver, ¿a quién tenéis denominado, Angelito? A la Tere. ¿La Tere? La Tere es una nominada. Es una nominada. La Bessi es otra nominada. La Bessi, el Yerko la nomina por Longhi, y por tenemos Longhi. Nominado a Fontaine, porque el Carepalta dijo que no iban a expropiar y toda esta vaina, y salió de titular y de portada en la última noticia, que eso al final queda para todos lados, claro. Que lo que queda, que el titular que uno pasa en la mañana y lo mira. Entonces tenemos a la Teri, a la Bessi, a Fontaine y al general y al Ricardo Martínez que acaba de nominar el Tuno ahí en la web. Está el Rodrigo, está el Tuno, voten por uno, chiquillos, cada uno de ustedes, por favor. Vamos a dejarlo esto aquí en Veremos un segundo, y de ahí hacemos la renómina con nosotros tres, a ver quién gana esto en el premio Cara de Palta o Cara Dura esta semana. ¿Tienen alguna recomendación? Oh, sí, weón. A ver, Yerko Pablo. Al Yerko primero. Sí, lo que pasa es que, un poco pensando en esta discusión Tere-Bessi, weón, para que no vean que los cuestionamientos de Tere a la idea feminista son a hueonar, les recomiendo el libro Who Stolen Feminism de la Christina Hoff Sommer,
y si no leen inglés porque no está en español, está el libro El Patriarcado No Existe Más de Roxana Kreimer, de Argentina. Y los que no quieran leer, está el canal de YouTube de Xeno, X-E-N-O. Ya, se lo recomiendo a todos los que quieren ver crítica al feminismo de género desde una perspectiva más científica. Eso. Oye, mira, ahí ya tenemos ya buena recomendación, Yerko. Yo voy a buscar el documental, o mándamelo el documental para postearlo ahí a la revuelta para quien lo quiera ver. Oye, el canal, perdón, no el documental. El Rodrigo, el bombero, dice que nomina a Kaiser, segundo de clinic, 14 años en una universidad de Austria y no sacó ninguna carrera. Sí, en Innsbruck estuvo, en la Universidad de Innsbruck, y no estudió las 7 carreras que dijo, sino que como 5 nomás. 3, no, solo 3. Solo 3. Además, que solo les explican a los eternos estudiantes de la izquierda, weón, y puta, aquí tenemos un eterno estudiante de la derecha. Yo creo que, weón, más que de falta, es un gran valor, weón. weón insistente, así, weón, estuvo, weón, no sé cuántos años en la universidad, el culiado, weón, estuvo como 10 años en una carrera ese, weón. Yo creo que tiene el récord, weón, yo nunca he visto un weón que haya estado tanto años. En Innsbruck creo que estuvo 10 años en una de las carreras en las que estudió, weón. Oh, oye, Yerko, tenemos a Kaiser, al general, a la Tere, a la Bessi y a Fontaine. ¿Tu nominado es? El mío, yo creo que, puta, Kaiser tiene un voto. Yo creo que Fontaine podría ser, es que lo de Fontaine es grave, weón. Es muy cara dura Fontaine, weón. Es muy cara de raja. Muy cara de raja. El constituyente de la derecha. Y vinculado a grandes conglomerados de AFP. Angelito, ¿tú? Tere, la Tere. La Tere hizo puntos. Un punté de la Tere. Su venida de Afganistán. Oye, Dios, ¿me puede hablar acá al oído, por favor, y me da su voto, su veredicto, a ver si nos escucha por ahí? No escuchará, yo no, hace rato que yo creo que está durmiendo Dios. Vamos a ver si... Lo que pasa con Dios es que está recién llegando a su casa. Ay, un segundo. ¿A quién, Dios? ¿A quién vota? ¿Por quién vota? Dios votó nulo, ¿lo escucharon? Se abstuvo a lo Kaiser, pues el otro día que también votó, se abstuvo en una votación. ¿Cuál era la votación de Kaiser que se abstuvo? ¿Te acuerdas? No, y Kaiser hablando en alemán en el Congreso. Claro. Qué comparativamente malo, más encima. Pésimo. Comparativamente malo, tratar de hacer ese equiparamiento. Oye, yo voy a votar porque el general me parece tremendo. Pese a que lo de Fontaine también tiene un voto simbólico mío, pero creo que el general gana en esta pasada. Tenemos 2 votos para el general, 1 para Kaiser, 1 para la Tere, 1 para Fontaine. Entonces el cara de palta esta semana es el que nominó el Tuno, el general, ¿cómo se llama, Angelito? Ricardo Martínez, el cara de palta de esta semana. Oye, Angelillo, tenemos el cara de palta ya definido. Segunda cosa, Angelillo, ¿tiene alguna recomendación? ¿Alguna película? ¿Algo que haya visto durante esta última semana? Película, o sea, he visto puras películas súper banales, pero les quiero recomendar un libro. Ah, ya, entonces vean la segunda temporada de Bridgerton. Ah, no. ¿De qué cosa? Pero si nosotros acá, yo recomendé la semana pasada Cómo Conocí a Tu Madre, recomendamos lo que nos parece entretenido, ¿no? O sea, sí, en realidad me gusta esa serie. Pero me gusta más que nada porque aparecen personajes interesantes. No, pero en realidad... ¿Algún guapito ahí? De la primera temporada, el protagonista, obviamente, que era como el... ¿Un guachito? El visconde, sí. Sí, todo el rato. No me acuerdo cómo se llama. Pero ya está la segunda temporada, así que véanla. Pero eso lo va a pasarlo bien y ver cosas lindas. Eso. ¿Y a quién? ¿Qué libro? Más. Sí, les quiero recomendar el libro El Hombre Que No Deberíamos Ser, de Octavio Salazar, que es un libro que trata como de establecer este nuevo contrato o esta nueva forma de relacionarnos entre hombres y mujeres. Así es que es un libro súper interesante y recomiendo que lo leas. Buena. El hombre que no deberíamos ser. O sea, es el hombre que no deberíamos ser tachado con rojito. Para que leas. Podemos hacer una contraparte con El Patriarcado No Existe Más. Ah, podría ser una pasada ahí. Ah, 2 libros, claro, en una contraparte.
Yo hoy día no voy a recomendar ninguna serie, ningún libro. Yo usualmente estoy escuchando, descubriendo música, mirando sobre todo hip hop, que es algo que me gusta bastante. Y durante el último tiempo he estado descubriendo un rapero venezolano que lo mataron, que hay una historia bien particular, y que ya tiene algunos años muertos, creo que 4 o 5, y lo he estado redescubriendo, que mucha gente siempre me habló de él y ahora lo estoy como digiriendo. Se llama Canserbero. Mega rapero, muy buenos textos, tiene algunas cosas con Apache muy buenas, una letra muy clara, hay unos en vivo y algunas cosas que hizo como rapeando en improvisación, de un muy buen nivel, así que se lo recomiendo absolutamente a Canserbero, que ahora como que le he estado reescuchando, así que ahí el tips de hoy día, el Yerko recomendó un par de libros, han escrito un par de libros y yo recomiendo un poquito de música que también lo podemos hacer. Nos dice el Rodrigo que escuchen el podcast La Ciencia Pop en Spotify, es de divulgación científica de Gabo Tuitero. Y el Adolfo, que el Tuno dice, ganó mi cagada de candidato. Dato no menor desde la salida del tirano. Todos los ex generales en jefe han estado investigados al menos por delito de malversación de fondos públicos. Ninguno se salva de los valientes soldados. Así que nada, el Tuno ahí nos deja un mensajito. Chiquillo, chiquilla, estamos aquí cerrando en una hora. Hoy estuvimos perfectos hoy día. Perfecto, clavado. También estamos bueno. Cronometrados. Cronometrados, partimos la hora. Este es nuestro cuarto capítulo, ¿no? Creo que ya nuestro cuarto capítulo de esta temporada. Así que nada, pues estamos re contentos, está bien entretenido todo esto. Súmense, ayúdennos a difundir el podcast, pásenlo a los amigos. Esta semana, mañana ya lo tenemos en YouTube y en Spotify, cerca del mediodía, los tenemos las dos cosas arriba, entonces también vayan a escucharlo allá. Y nada, pues me despido, súper agradecido, Angelito, súper agradecido, Yerko Pablo, súper agradecido, Fuchs, acá que están los controles por dentro. Ya, pues, nos vemos la próxima semana. Los dejo a ustedes para que se despidan ahora. Besitos, besitos, chao, chao. No, como siempre, un placer compartir con ustedes, chiquillos. Súper entretenida la conversa. Y nada, nos vemos el otro lunes con muchos más temas entretenidos, interesantes. Si quieren, tal vez que toquemos algún tema, que lo escriban ahí en los comentarios o que nos propongan. Así es que lo podemos Investigar, para tomar y investigar. desarrollar, claro. Si quieren que Oye, conversemos sobre algún tema en particular. quiero hacer una pregunta, Angelito. ¿Qué fue esa mano que entró de repente a tocarte? Ya Cuéntamelo, lo cuéntamelo. ya es que Cuéntamelo. mientras estábamos aquí, yo estaba mi hijo que bajó porque le dio hambre. Entonces él vino, me tocó el hombre en el celular, y es, o sea, aquí con su mano, y en su celular escribió si se podía hacer un pan. Entonces era para que mirara el mensaje en el celular. Entonces después yo le digo que sí. Y él me tira un beso y se va, se hace su pan y después se va. Pero Ah, esa fue porque la mano. yo vi la mano que entró así, mira, así, Sí. y te golpeó y se fue. Claro, en vez de mandarme un mensaje por el WhatsApp, no, él quería mostrármelo y me escribió, ¿me puedo hacer un pan? No, están en Guantánamo, parece ahí los Claro. cabros, están en Guantánamo. Ah. Están en Guantánamo, por eso lo tenía que preguntar. Claro. No, pero sabes que antes de comenzar le hice una tremenda hamburguesa, así de regalones. Bueno, así son los cabros, sobre todo que ahora que empiezan a crecer, aguanta refrigerador. Ah, la inflación, ¿cómo te va a tener? Yerko Pablo, un abrazo grande. Está caro ¿Perdón? el aceite, está terrible caro. Oh, el Ah, yo les aceite, dije la otra weón. vez, ¿se acuerdan que les dije el capítulo anterior que el aceite está carísimo? Ya la sopaipilla pronto 2 por lucas. Los abrazo. Nos vemos, que estén bien. Chao, Fuchs. Muchas gracias por todo y nos vemos en un próximo Nos capítulo de vemos. La Revuelta, la opinión de las y los C3. Comparta, comparta.